Maxi López, Wanda Nara y Mauro No Tengo Códigos Icardi se volvieron a cruzar en una cancha de fútbol, doña. Wanda obviamente estaba en la tribuna. Pero como si se tratara de un capricho maldito del destino, el resultado del partido dio como para que la oportunista botinera y el trincador, el cañonieri del Inter, continuaran burlándose del cascoteado Maxi López, ¿vistes? Te va a volver loco. Hoy por Serie A, con la presencia estelar de Wanda Nara. Te va a volver loco. ¡Ah, un gato encerrado ahí! Se volvieron a enfrentar un ratito Icardi y Maxi López. Icardi y Maxi López. Empanadas. ¿Y cómo arrancó la cosa? Con el gol de Icardi. ¡Cómo te quedó eso, eh! Maxi Increíble. López, suplente. Ahí entró, miren, en el segundo tiempo. Suplente. Reclamando infracción. Suplente. Palacio, Icardi. ¡Oh, qué golazo! Imposible para Hart. ¡Qué golazo, eh! ¡Joder, bestia! Bueno, gracias. Una más. ¡Chao! Dos goles del capitano Mauro Icardi. Suplente. ¿De quién estaba? La representante y esposa. Y ahí entra Maxi. ¡Qué linda novela, eh! Un mes de dar a luz mostró su pancita, que bien se la ve. ¡La conchita! Y espera a su quinto bebé. Va a ser una nena, Isabela. Ya tiene a Valentino, a Constantino, a Benedicto, a Francesca. Juan Carlos. No. Y ahora viene Isabela. ¡Ah! Y así se la ve a Wanda. ¡Opa! Sí. Y si al triunfo le sumamos que Icardi hizo los dos goles de su equipo, es lógico que Wanda tenga motivos más que suficientes como para chuparse una copita de champán, aún estando embarazada. Igual no se preocupe, doña, que esta es como las Hipolitakis. Tienen champán en las venas, tienen. Apareció ahora una foto que es esta, sí, chupando supuestamente champán. Siempre. Leche, mucha leche. Polémica la foto. Está bueno, chicos, bueno, una copa de champagne en el embarazo no pasa nada. Es una copa puede, una vez para brindar. Pero acá veo dos copas. Dos goles del capitano. Te va a volver loco. Me parece que como no. El Gator de Bilardo. Así no es. Así no vamos al descenso. Me parece que en realidad capaz ni lo probó, pero fue el mensaje para Maxi López. Toma, para los Maxi dos goles. López. Ahí los tenés. Sos terrible, ¿eh? Fue el mensaje para Maxi López. Toma, para los Maxi dos goles. López. ¿Cómo consigue contratos cada vez mejor? ¿Por Wanda o por su rendimiento? Wanda para el dinero es viva. ¿Estás segura que el contrato es mejor o son cosas que dice Wanda? También Wanda cuando viene acá dice que Susana le da $200,000 y todo es mentira. Ah, eso es mentira. No hay que creer por lo que dice Wanda. Dale, nene, dale. ¿Por qué te vas tanto? Sí. Wanda hizo su carrera. Mintiendo. ¡Aguante la ficción, carajo! Yo me enteré que ahora cuando dijo que otro equipo lo quería y la quería ya de actriz y que 20 palos, siempre, era todo mentira. Lo hace para presionar o no mediáticamente. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Pero los medios ahí, sí lo sabe manejar perfecto. Los medios, pero sí, el fútbol no se maneja con medios. Pero ¡hace dos meses! Lo que no se puede negar, doña, es que a la reincidente botinera la vida le sonríe. Acaba de dar a luz a su segunda hija de su cosecha con Icardi, ¿no? Y no sería nada raro que sea ella misma la que destrabe la citación de su maridito a la selección. Y ahí sí, nos tapó el agua todo, nos tapó. Ahora, el que no lo llama es el patón. Hola. Teléfono. Hola, Susana. ¿No te pregunta por qué no lo llama? No tenés código, diría el Coco. La verdad que no, porque yo creo que nadie es quien para discutir la convocación. Dale un besito, ¿qué querés? Yo creo que ya llegará su momento, Mauro, en ese sentido está súper... ¿Pero no tenés ganas de verlo con la remera de la selección? Y pues yo tengo más ganas que vos, mira, y vos tenés muchas ganas. Bueno, arriba. Para mí es un jugador para convocarlo. Pero evidentemente algo pasa. Esto es lo que no nos gusta a los hombres, ¿no? Esto es lo que no nos gusta a los hombres. Va y le pone la camiseta a los hijos de Maxi. No. Trincaste a la mujer de tu amigo. Creo que lo que digo siempre de Mauro es que tiene por delante dos mundiales seguramente. Me daríamos un descanso. Me gusta Bausa como técnico. Sí. Uh-huh. Con la edad que tiene mucho tiempo por delante y una vez que entre se quedará, así que está bien. Toma pavo. A ver.